¿Sí? O sea, tu hipótesis, o sea, tu primer planteamiento, como nos estabas diciendo, o sea, fue, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿realmente existió el diluvio universal o no, Primero no? existió el diluvio universal. Si existió el diluvio universal, quiere decir que hay una narración que no nos dice. Entonces vamos a seguir esa narración tal cual. Ok. Que Entonces es la de la empezaste y Biblia. dijiste, ¿cuál es la mejor manera de averiguarlo, ¿no? Que fue como nos explicaste que fue Con lingüística y por medio de genética. lingüística y la genética. Genética. Y Y entonces me metí a eso y descubrí que esos grupos había. Se hizo un estudio muy interesante de 26 poblaciones del mundo, 26 poblaciones del mundo, de África, de Asia, de América, de Europa, ¿sí? Donde podemos ver el seguimiento de los grupos. Y podemos hacer ese seguimiento fabuloso. Fue lo que he seguido muy cerca. todo esto publicaste un libro, ¿no? Hiciste un libro, Todo esto publiqué un libro que se llama La pero ciencia del diluvio universal. el cual todavía sigues actualizando o ya se Claro, quedó. porque yo pensaba, Ok. originalmente pensaba, siguiendo la cronología de la Biblia, que había sido más o menos en 4500 antes de Cristo. Pero no, hay otra cronología bíblica más antigua, o de otra manera, que habla que fue en el 5100 antes de Cristo. Okay. Pero eso lo descubrí después, y realmente 4500 no me daba. No me daba para la formación de todos los pueblos. En cambio, 5100 me da perfectamente. O sea, hablando desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista genético y lingüístico, la 5100 es un periodo exactísimo. Ah, qué El otro estaba interesante. muy forzado, que fue Sí. cuando publiqué en el libro, ya luego lo investigué más. ¿Cómo fue que saqué los 5100 años? Bueno, por la cronología bíblica, pero también por un autor que es extraordinario, que lo había leído pues muy poco y que ahora sí ya lo estoy traduciendo completamente, ya lo leí completamente, que se llama Walter Brown. Walter Brown, pues tendrá que ahorita como 80 años, tal vez, es un ingeniero hidráulico doctor en ingeniería hidráulica por el MIT, por el Massachusetts Institute Technology, ¿sí? El Okay. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y él, en 1980, siendo investigador, lo contratan para hacer investigación de aguas profundas en Alemania y en Rusia. Y encuentra que hay agua profunda a 13.000 metros de profundidad en los dos lugares. Dice, eso no es posible. O sea, todo el esquema que él tenía y todo el esquema que existe en la ciencia, que no podía haber agua más abajo de 8 kilómetros. Okay. Porque el granito no está tanta presión que no permite la filtración de agua más abajo. Ah, okay. Qué interesante. O sea, eso es lo que dice la ciencia hidráulica. O sea, no puede haber agua debajo de 8 kilómetros. Claro. Ese es el límite, o sea, por la ciencia. Y dice, ¿cómo es que hay agua a 13 kilómetros? O sea, eso era inconcebible. Ya ven que había exploraciones de petróleo y cosas de estas. Entonces encontró agua a 13 kilómetros de profundidad, en dos lugares diferentes. Y eso le dice, esto me rompió. El paradigma científico que estoy usando no sirve. Okay. Y a ese cuate le dijeron, oye, ¿ya viste que hay gente que está diciendo, ya viste lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que el agua, que el diluvio no vino de arriba, sino vino de abajo. Que se abrieron las fuentes del abismo, del gran abismo, así se llama. Así Ah, lo dice. okay. Okay, Se okay. abrieron las fuentes. Y si, todo el mundo estamos con la idea que fue lluvia. No. Sí, exacto. Abrieron las fuentes del gran abismo. O sea, Okay. el agua surgió del profundo de la tierra. Y entonces, como ingeniero hidráulico, dice, a ver, esto está muy interesante. Esto me permite explicar que hay agua a 13 kilómetros de profundidad. Y entonces empezó a hacer todos los cálculos, mediciones, todo esto, a ver cómo podría haber sido. Y entonces tiene un libro
interesantísimo, profundísimo, que lo ha trabajado desde 1980 y tantos hasta la fecha. Sí, ya lleva 9 ediciones, ya está en la novena edición, siempre ha mejorado algunas cosas. Yo apenas voy con mi segunda edición de mi libro, ¿sí? Okay. Y, pero es un tipo que tiene más de 1000 referencias biográficas. Sí, qué interesante. No, pues, sí. No, no. Y entonces él dice que el agua, había una, el agua estaba a 100 kilómetros de profundidad. Empezó diciendo lo mismo que yo. Empezó diciendo que había, estaba a 30 kilómetros, pero ya luego corrigió y dice, no, no es posible. Tengo que estar a 100 kilómetros. Okay. A 100 kilómetros de profundidad, debajo de la corteza, en la corteza, aplastado. Imagínate esa agua en cavernas a esa presión tan fuerte, a No. 100 kilómetros de profundidad, y con terrible calor. Con terrible calor, y eso genera, y además atrapada, genera. Si tú has visto el hoyo de presión, cuando la abres, cómo sale el agua, una presión brutal, ¿no? Las máquinas de vapor y todo esto. Bueno, entonces dice que se genera lo que se llama el agua supercrítica. ¿Qué es el agua supercrítica? ¿Qué es eso? Yo nunca había oído de eso. El agua supercrítica no es agua sólida, que es el hielo, no es agua gaseosa, que es el vapor, no es agua líquida, que es el agua, sino es el agua que está a una temperatura muy elevada, pero que está líquida, porque no, porque está a tal presión que no se puede hacer gaseosa. Okay. ¿Sí? No se puede hacer gaseosa porque está atrapada. Entonces está a una presión gigantesca, enorme. Él calcula la presión en la que estaba. Y entonces, dice, durante siglos estuvo esto, las mareas estuvo desgastando esa corteza, se estuvo filtrando el agua, tanto de arriba, del océano de arriba, como del océano de abajo, ¿sí? Se estuvo minando la corteza terrestre hasta que hubo un momento de ruptura. Wow. Y ese momento de ruptura, si tú ves el globo terrestre del mar, o sea, y toda la costura, hay como una costura a lo largo de toda la Tierra. Es como una pelota de béisbol, hay una costura que se llama la cresta medioceánica, ¿sí? Tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Entonces, esa cresta dice, por ahí salió el agua, empezó una costura y ¡boom! Con la presión que tenía, ¡pum! Se dispara a todos lados. Y eso generó cantidad de agua que salía, que era similar la cantidad de agua a la que había en el océano, o sea, más o menos la mitad del agua estaba adentro y la mitad, otra mitad de arriba. ¿Sí? No, qué impresión. Que salió con una fuerza brutal, brutal, y que generó, por supuesto, lluvias, como nunca se han sentido en el mundo, pero que salió con tal fuerza que tenía tal capacidad de romper la barrera de la atracción terrestre y que dio lugar, por tanto, a los cometas, a los asteroides, a los objetos transneptunianos, a Plutón y todos los objetos transneptunianos. Él hace el cálculo y lo tiene. Y dice, qué casualidad que todos los asteroides o los cometas tengan materia orgánica. Claro que tienen materia orgánica porque él salió de la Tierra. Y Okay. tienen huellas de bacterias porque salieron de la Tierra. Se han encontrado bacterias, o sea, huellas de bacterias en Marte, claro, salieron de la Tierra, llegaron allá. Si no es que la vida ha llegado de Marte, sino de aquí fue para allá y no llegaron con vida. No, no, no pueden desarrollar la vida, pero está la estructura orgánica. Rocas y tantas montañas, tantas cosas, que salió con tal fuerza que algunos fueron cometas, salieron de la gravitación terrestre. Ah, se Se hicieron. hicieron ahí. Ah, okay. Formaron eso. Pero, o sea, tú me estás diciendo que la luna posiblemente se formó No, de ahí, ¿no? no, la luna ya estaba formada. Ah, La okay. luna fue bombardeada Ah, por eso parece que por por eso eso hay agua tienes. en la luna. ¿También hay agua? Okay. Claro. Okay, Claro. eso es muy interesante. Entonces, fueron y él calcula, dice, si esto fue cierto, él dice, claro que fue cierto. Dice, calcula las órbitas de los cometas. Dice, ¿cuáles son los más así constantes? El Halley, famoso Halley, que llega cada 76 años. Y hay otro planeta, no me acuerdo el nombre, que también es así súper constante. Y entonces hace una cuestión retrógrada, a ver cuándo coincidieron los dos.
¿Cuándo coincidieron los dos? Y los dos coinciden hace más o menos 5.100 años aproximadamente. 5.100 más o menos 100 años. Okay. Coinciden que los dos coinciden en su órbita. Y entonces dice, con la fecha bíblica más esto, concluyo que la fecha fue hace 5.100 años. Pero además a mí me lo da con la postura genética y con la postura de los pueblos, de la historia de los pueblos. Él dice que fue más o menos en el centro del Océano Atlántico. Esta es la costura. Si tú ves un mapa de la Tierra, se ve padrísimo cómo se ve todo eso. ¿Ah, sí? Hasta te lo podría mostrar, ¿sí? Okay. Porque es clarísimo cómo se ve toda la costura y cómo se hizo una raja y se abrió todo eso, ¿sí? Okay. Y ahí se separaron los continentes, ahí fue cuando se separaron los continentes. Y cuando se fueron separando, al chocar a esa velocidad tan fuerte, fue cuando se hicieron las montañas. Entonces fue y se hundió el océano. Él tiene todo un aspecto. Y Pero también hay, después. perdón, y también como hay como esta teoría, ¿no? O sea, bueno, de que el Gran Cañón, ¿no? Y muchos lugares y lugares, o sea, rocas que Sí, o sí, sí. montañas que han sido formadas así como extrañas y que tienen como teselas, puede ser, o sea, se formaron ahí, ¿no? En el diluvio. Esas, algunas son de ahí y otras después. Y O otras sea, después. Ah, ok. después lo que pasa es que hay otro autor, que es geólogo, Michael Ajá. Oatt, Ok. que dice cómo se formó la Tierra, cómo se moldeó la Tierra a partir del diluvio. Él no dice cómo empezó el diluvio, porque él no tiene esa teoría, solo tiene Walter Brandt. Ah, Él okay. no sabe cómo. Sí sabe que vino del fondo de la Tierra, pero no sabe qué pasó, porque no es ingeniero hidráulico lo que hace Walter Brandt. Pero él sí sabe qué pasa después del diluvio. O sea, se hace el diluvio y cómo fluye todo el agua y cómo se forman los planicies, los cañones y todo esto. Que todo eso nos lo explicas en tu canal, ¿no? En todos los En videos el canal, claro, que en el canal tienes de Agustín Ingeniería. creados. Okay. Bueno, pero esto lo estoy tratando de escribir ya en la segunda parte, porque no los había tomado en cuenta ellos, porque yo soy médico, entonces sabía de genética, un poco de antropología, por lo que he vivido con los indígenas, pero de geología, de astronomía, de hidráulica, pues no conocía nada. Entonces Okay. ha sido meterme muy a fondo a conocer, ¿no? Y bueno, y a seguir a los autores, ¿no? Y no yo, ¿no? Entonces, pero sí lo estoy tratando de entender porque tengo que entender todo y explicarlo bien a la gente. Pero a ver, platícanos, o sea, platícanos por qué es importante saber esto, o sea, y, o sea, Claro, esto ¿qué, es para qué nos sirve? O sea, importantísimo ¿qué, o por sea, primero, ajá. primero, y la Biblia tenía razón. Hay un libro que se escribió hace como 50 años que se llama Y la Biblia tenía razón, Okay. donde fueron descubriendo que todos los lugares que marcaba la Biblia antiguos se fueron descubriendo. O sea, que la ciudad de Ur, que todas las ciudades que marcaba se fueron descubriendo donde decía la Biblia, el relato bíblico, y la Biblia tenía razón, dice el relato. Cuando vamos en el relato. Porque, primero, la Biblia tiene razón. Cuando yo digo, existe un diluvio, se entiende perfectamente por qué son los terremotos actuales. ¿Por qué hay calentamiento global? ¿Por qué hay esta situación? ¿Por qué? Claro, lo que dice Walter Brown es que dice, y lo dice en sus predicciones, hay calentamiento global. El mundo, o sea, después del diluvio, vino el periodo glaciar. Y eso lo explica perfectamente Michael Oatt, ¿sí? ¿Por qué se da el periodo glaciar? Que no dura miles de años, que dura exactamente 500 años, entre 500 y 700 años. O sea, el periodo glaciar empezó en el 5000, en el 3000 antes de Cristo y termina en el 2200, 2400 antes de Cristo, justo cuando empiezan las grandes civilizaciones. Sí, okay. Pero precisamente que da lugar a que, como estaba el periodo glaciar, que los seres humanos hayan pasado a todos los continentes que luego quedaron aislados por el agua. O sea, pasaron a América, pasaron a Australia, pasaron a la parte cercana de Oceanía, ¿sí? A muchas islas del Caribe, porque el mar estaba muy, muy abajo. Y había muchos lagos, muchos lagos, muchos lagos o sea, mucha agua detenida que no se había escapado, que luego se hizo el Gran Cañón, la teoría que fue 1000 años después del diluvio, que fue cuando se hizo el Gran Cañón. Porque Okay. había dos grandes lagos gigantescos que tronaron y que fue, la fuerza del agua fue bestial, que se hizo el Gran Cañón.
¿Sí? Bueno, pero eso es, ahí se discute, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Lo que me interesa es que si tienes razón, empiezas a entender el mundo. Pero si tienes razón en eso, tendrás razón también en lo moral. También tendrás razón en otras cuestiones básicas. Y entonces dices, qué ole, ¿por qué ese afán de rechazar el conocimiento bíblico que nos da pauta a la ciencia? Hasta el siglo XVIII, XIX, XVIII, finales del XVIII, nadie dudaba que iba a existir un diluvio. Hasta que llegó, dije, no, el enciclopedismo, el racionalismo, dijo, no, tenemos que descartar todo lo que dice la Biblia. Y en geología dijeron, existe el uniformismo, o sea, el pasado, el presente se explica, el pasado se explica por el presente. O sea, nunca ha habido catástrofes, ¿no? Siempre ha sido cosas, después se han tenido que arrepentir y han cambiado. Pero no tiene millones de años la formación de la Tierra. ¿Sí? Eso está clarísimo. Ni el hombre. O sea, genéticamente no da. ¿Sí? No da. O puede ser que antes del diluvio hayan existido otras civilizaciones, ¿no? Otras entidades, sí, Puede ser. Puede ser pero porque no. pasaron algunos años, pero quedó todo tan sepultado. Imagínate que la capa de sedimentos llega en algún lugar hasta 10 kilómetros. Se ha encontrado petróleo que se formó en el diluvio 10 kilómetros abajo de la Tierra. O sea, las capas de Claro. sedimentos llegan hasta 21 kilómetros. O sea, es Sí. cantidad de sedimentos que hay bestial en el mundo. En cañón, pues ves 2.000 metros de sedimentos, ¿no? Ok, me interesa muchísimo lo que nos dices de que, o sea, sí, ya vemos que hay películas también de Noah, ¿no? Y el diluvio y que por qué existió el diluvio según la Biblia, te pone la cuestión moral, ¿no? De que ya no existían humanos que cumplieran, que recordaran a Dios, vamos a decir, ¿no? Que recordaran a Ojo, Dios. simplemente saber que existe Dios y que existe, que eres una criatura, que no eres Dios tú. O sea, a nivel espiritual, nosotros no somos más que criaturas. Y si no reconocemos que somos criaturas, entonces nos vamos a creer dioses y que yo tengo toda la verdad. No es cierto, yo tengo mi opinión, pero no tengo la verdad. Okay, ¿Sí? pero, o sea, Entonces, el reconocer que hay Dios te cambia la postura totalmente. Entiende a Dios como quieras entenderlo. Él no perdón. eres tú. Si hay, reconoces un Dios, no importa que Dios lo reconozcas, reconoces que tú eres dependiente de ese Dios, Sí, pero de esa moralidad y vamos a ese todo eso. decir que la Pero si no reconoces Biblia. un Dios, si no reconoces un Dios, pues yo soy mi propio, el hombre es la mía de todas las cosas, dice Descartes, ¿no? ¿Sí? O sea, ok, y vamos a decir, no hay que pelear con nadie, ¿no? Porque Dios es misericordioso y Dios nos da amor. Pero ahora, No, no, no es la que no haya que Biblia. pelear. No hay que odiar a nadie, pero hay que, si pleito significa aclarar las cosas científicamente, aclarar las cosas moralmente, eso es pleito. No es porque vayas a dañar al otro, sino porque vas a discutir claramente tu postura. ¿Que para qué sirve? O sea, a mí en una cuestión así, en esta época y conociendo y estudiando la cuestión del ego, ¿no? Y la cuestión de la vanidad y que siempre quiere tener la razón, o siempre una religión quiere tener la razón, o el otro quiere tener la razón, o que Alá es mejor que el Dios A ver, católico, o que no, no se trata de Buda, o eso. que... No se trata de eso. No se trata de querer tener la razón. Se trata de discutir en un plan totalmente respetuoso, racional. ¿Sí? Esto es lo que yo considero y doy estas razones y tengo estos argumentos. Y cada quien da sus argumentos. Con esos argumentos, la gente podrá decidir. Porque lo único que te puede hacer libre para decidir es la verdad, un conocimiento verdadero. Entonces Okay, yo tengo que conocer diferentes argumentos y qué razones da, qué contradicciones tiene internas, qué contradicciones no tiene, tiene principios de no contradicción, no sí contradicción. Hay principios filosóficos básicos de lógica que nos pueden llevar a conocer esto. Pero finalmente yo respeto la decisión de las personas. muy bien, y ahí ¿Sí? preguntaría, ¿quién compiló la Biblia? O sea, la Biblia fue compilada por seres humanos.
Y A se ha dicho que la iglesia no es el lugar o las personas de la iglesia no siempre han mostrado, o sea, han mostrado seguir la palabra de Dios, ¿no? O sea, ver, tienen también totalmente de acuerdo. O sea, intereses una cosa es económicos, la Biblia es un intereses. escrito reconocido por los judíos, para empezar, ¿sí? Exacto. El pueblo hebreo y los cristianos son judíos.